Se llevan las carreteras, joder. Madre mía, lo que nos espera, cuatro etapas más como esta. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¿Vosotros lleváis ropa interior debajo del culot? Al loro con el cortado, Este está loco, pero es un tipo de loco peligroso. ¡Madre mía! Este bike park es brutal. Todos los días sale el sol. Después de Costa Rica te tengo que decir que estaba saturado, fue dura. La verdad fue muy dura y más para vosotros. Pero a mí sabes lo que me sentó muy bien en la Andorra Bike Race, incorporar a Gerson, que al ser nuevo tenía ese punto de nervios, como de ilusión. Me motivó, me gustó ver lo que disfrutaba en la prueba, lo que la ilusión que le hacía estar imparable. Yo creo que tú con Gerson lo podéis hacer muy bien. Sí, la verdad es que estoy un poco preocupado porque no he corrido nunca con él y lo conozco muy poco. Pero mira, yo creo que sois un equipo que os complementáis muy bien. También te digo que las nuevas incorporaciones, tanto Gerson como Dani, son tíos con mucha más experiencia de la que teníamos Santi o tenía yo cuando empezamos en Imparables. Pero a mí la verdad es que es una carrera que siempre me ha hecho ilusión porque es como Alpes con mayúsculas. Y que luego hoy en la Swiss Epic, que tenía entrada, las inscripciones agotadas desde hace meses, que el 10 de agosto digamos, oye, nos gustaría ir y nos hagan un hueco, que la verdad estoy súper agradecido, es que es una pasada. Sí. Y estos dos están aquí fritos, pero... Siguen fritos. Sí. Bueno, mejor, que nos espera una buena, Arnau. Nos espera una buena. Nos hemos metido en un embolado, ¿sí o no? ¡Que venimos, Swiss Epic! La carrera y ya llegan sucios. ¡Jordi! ¡Hombre! Ya está. ¿Qué tal? ¿Bien? Tenemos dos nuevos miembros del equipo, Gerson y Dani. ¿Qué tal? Jordi, mucho gusto. Te traemos aquí las bestias, a ver si les pegáis un repasillo. Bien. Oye, ¿tú qué estás viendo al personal? ¿Hay alguien que nos pueda hacer sombra? No, yo os veo ahí delante. Porque todos van a ir lejos, no nos van a hacer sombra ninguna. No, yo, de hecho, van a salir antes. Ya, os han puesto un cajón al final. Que pone imparables. Imparable, ya. Claro, salís bien, como locos. No, a mí me sabe mal por Dani, que tiene una reputación. Hago pareja con Carlos. Soy la prueba de fuego. No, o sea, aprender no sé si vas a aprender, pero rato vas a estar. Estamos en el race office porque en la inscripción normal no teníamos número, así que hemos venido aquí como a ver qué pasaba y a ver si nos dan finalmente el dorsal. Hemos cogido el bueno, ¿no? Claro, sí. Hemos cogido el nuestro. A ver, tampoco voy a ponerme muy tozudo con eso, pero en el dorsal. Es tu dorsal, pero lo vamos a lucir nosotros, no pasa nada. Bueno, por lo visto es porque nos hemos inscrito a última hora, cosa rara en nosotros, que siempre lo hacemos todo con tiempo. Y finalmente pues nos han encontrado y aquí estamos. Perdona una cosa, ¿el mío? Ahora vienen y te lo dan. No, lo digo porque ahora veo que solo hay un sobre y si hay que repartir... Si hay solo un sobre, corres tú. Abres la ventana por la mañana, está lloviendo, un clima desapacible, pero estás en Suiza. Yo sé que vengo a Suiza, que es lluvioso, por eso está verde, pero yo pensaba, es agosto, un poquito de sol. Antes de que salgamos del pueblo, ya estamos empapados, seguro. Al mal tiempo, buena cara.
Yo veo a Gerson y Arnau muy fuertes. Van tranquilos, van con la moral de momento un poco baja por culpa de la lluvia, pero tienen patas duras, duras estos tíos. Estoy seguro que mañana salen en cajones más adelantados porque hoy ya van a levantar mucha gente. A mí me toca, a mí me da lo que me toca, por favor. Es que... Yo, viendo la que ha caído esta mañana de lluvia, estaba acojonado. Iba pensando hasta el primer avituallamiento, pam, pam, pam. Digo, madre mía, lo que nos espera, cuatro etapas más como esta, me retiro. Hoy, si ha habido un protagonista, ha sido el barro. O sea, el barro ha estado presente desde el inicio y ha seguido habiendo barro durante toda la etapa. Festival del Fango. ¡Wow! Está la trazada con la que te matas o la trazada con la que solo te rompe las piernas. Tienes que elegir. Cascazo, piedrote. Madre mía. No me queda nada por mojar hoy. Compañero. O sea, que tú no tienes frío, ¿no? Yo no tengo frío. ¿Cómo baja el bicho? ¿Cómo baja? La verdad es que estamos pasando en grande, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que nos hemos compenetrado bien en cuanto a nivel físico y técnico. Para ser la primera vez que corríamos juntos, la verdad es que ha sido para mí muy agradable y para mí también en cuanto a compañía y en cuanto al ritmo, ¿no? Ya no me drena ni la pantalla de la GoPro, ¿sabes? Normal que al parecer hay nivel, porque esto en cualquier marcha se forma una tapadera aquí, no. ¿Qué tal? Bueno, está curioso, ¿no? De puta madre. Mejor que en un spa. Aquí parece que cuando llueve se llevan las carreteras, ¿eh? Joder. Qué curioso. Bueno, la etapa de hoy era un poco especial porque Carlos y yo nos conocíamos de antes, pero nunca habíamos ido en bicicleta juntos. Ni un minuto. Teníamos que, sobre la marcha, en la misma etapa, encontrar la manera de conjugarnos nuestras diferentes filosofías, nuestros diferentes niveles físicos. Vamos a tener que coordinar un poquito mejor la estrategia, Carlos y yo, porque nos descuadramos. Estoy de la lucha en la cara, de la rueda de Dani, pero frito. Me está atragantando. Es cierto que vienes un poco aquí con el nombre de Imparable, ¿no? Que, ostras, suena como muy, muy potente, muy... pues eso, que no se paran por nada, ¿no? Que viene un obstáculo, ¡bum!, y lo sobrepasa. Y, oye, pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que no es para tanto. Mira que he dicho a Carlos que era una carrera por eliminación, ¿eh? Que teníamos que avanzar posiciones, no por rendimiento, sino por no tener averías. Y va el tío... Se me cae la bolsita. ¡Oh! A ver, ¿tú ha habido algún obstáculo que te haya parado? Tú estás aquí, ¿no? Sí, ya, tú has salido, pero yo miraba para atrás en las bajadas y no te veía. ¿Dónde estabas? Carlos, siga vivo, por ahí estás. Yo estaba haciendo mis cosas. Ah. A este ritmo hago noche en la mitad de la etapa. Bueno, no sé. A lo mejor no me ha quedado claro el decálogo de Imparables. Creo que a este punto lo mejor será grabar un vídeo para mi canal llamado Desmontando el mito de Imparables. Ah, pues en eso te puedo ayudar yo bastante, la verdad. Ya me has hecho el tratamiento antiedad de barro. A partir de aquí solo podemos rejuvenecer. Madre mía, ¿cómo me vas? Míralo. ¿Me estás ensuciando la bici? Han hecho una buena carrera. Sí, Carlos y Dani han hecho una buena carrera, ¿no? Creo que incluso se han dado un buen revolcón, ¿no? Creo que Carlos se ha comido una bajada de tres flechas, o sea, de las que tienes que ir con cuidado. He visto cómo resbalaba, cómo funcionaban las raíces mojadas y tal, con lo que íbamos como más desinhibidos y íbamos más a arriesgar. Tan desinhibidos que te has pegado un cartazo. Peor. Y de cuando las señales como esta, que son tres flechitas hacia abajo, que eso quiere decir descenso peligroso. Esto... Pero este ha sido... Tenía la categoría de tortazo UCI. Cuando llegas arriba a un collado siempre piensas, bueno, ya viene bajada. Y salías pensando en que bajarías y resulta que al final era un falso llano ahí que medio subía. Y bueno, al final llegaba, pero la verdad es que había un par de kilómetros, ¿no? Igual. Así que hay con una finura. Qué maravilla. Vacas, que casi se come una. Yo pensaba que ella se asustaría y iría hacia la izquierda. Después de una bajada un poco exigente, he empezado a notar que pasaba algo en la rueda. He tocado radios, todo, digo, está todo perfecto, pero la amortiguación se había bloqueado por completo. Tengo un problema, ¿eh?
paro aquí ahora en un momento, a ver. La rueda delantera está como bailando, pero no sé. No sé qué es lo que baila. Esto está todo apuntado, tenso. No sé, vamos a seguir y testeo a ver qué puede ser, pero noto una sensación rara. A partir del kilómetro 20 más o menos, he tenido algún problema con la horquilla y yo creo que se ha acumulado muchísimo barro y ahora mismo voy como con 10 o 20 milímetros de suspensión solo, así que vamos a intentar a ver si nos lo pueden apañar aquí en medio de la etapa. No, directamente, mira, tengo como eso, de recorrido. Hemos llegado a la tienda de Más Que Bicis y bueno, allí nos han podido apañar un poquito y solucionar el problema para acabar la etapa al menos. Muchísimas gracias. De nada. Que vaya muy bien. Venga, cuídate. Se notaba la altitud, se notaba el frío. Afortunadamente no había viento, pero aún así la temperatura se notaba un montón. Es lo que ha pasado con el mal de altura. He pensado, oye, voy lleno de barro, me está afectando la cabeza. Digo, ya más lleno de barro no puedo ir y he hecho la croqueta por la ladera de la montaña. Sí, ahí se te ha ido mucho la cabeza, ¿eh? ¡Ah! La croqueta ahí. ¿Qué dices, Carlos, de croqueta? Yo creo que llega un momento que... Ya. La que tienes tanto barro encima, ya. Venga. La edad, 32 primaveras. Le da igual morir. Era una carrera difícil para comer y para beber, ¿eh? Porque estabas todo el rato pendiente de tirar del manillar, de pal, de la piedra, del resbalón y tal. Estás hablando en pasado, todavía no hemos acabado. Último avituallamiento y yo ya veía San Moritz allá, a tocar. Carlos, en el último avituallamiento ya se ha abierto la luz. Ya pensaba, esto ya está. Nos están metiendo por un sitio pestoso, sin oficio ni beneficio. Y de pronto es como, gira para la izquierda. Gira para la derecha, entramos en un parque y ahí he empezado yo. No. Madre mía. Vaya asco de final. Limpias, ¿eh? Estos calcetines serán azules. Bueno, yo creo que la cosa pinta bien. Hemos hecho la más larga, la más fría, la más mojada, la más barro. Ya está, ahora lo que nos queda ya es... ¿De ahí solo se puede mejorar? Yo voy a optar por no decir nada. Un poco así rara y de nervios, pero bonita, ¿eh? Sí, sí. Me gusta, ¿eh? Y ahora con ganas de coger a los del grupo grande. Hoy, objetivo, grupo B. Objetivo, grupo B. Han dado el pistoletazo de salida y he salido escopetado. Se me quedan mirando todos los de al lado en plan, pero ¿y este? Yo no sé nada. Hemos mantenido el liderato de ese grupo durante los primeros 10 kilómetros, ¿verdad? Sí, más o menos. Y finalmente ya los hemos dejado atrás. Íbamos primeros de grupo y seguimos yendo primeros de grupo con mucha diferencia sobre el resto. Y ahora el objetivo es alcanzar la cola del grupo B. Segunda etapa ha sido una etapa que hemos acabado con muy buen sabor de boca. Nos lo hemos pasado súper bien. Sí, quitando esos 10 primeros kilómetros de emboscada nada más empezar. La salida de San Moritz ha sido un filtro. En una emboscada nos han pegado aquí los primeros 5 kilómetros. Trampones así y así. Pues ayer pasó una cosa curiosa y es que Arnau decía que yo lo tenía más fácil todo porque llevaba un plato 32. ¿Seguro? Y claro, yo le decía, no, Arnau, te estás equivocando, yo llevo un 34. Teníamos una apuesta con el desarrollo. Qué pesado con eso. A mí me encanta apostar cervezas, porque aunque pierda, me la bebo. Y ya sabéis. Venga.
Thank you, Esto no tiene precio. Esto no se puede pagar con dinero. ¿Cómo traza Arnau de limpio? Inky es una finura. Mira que es a la derecha, ¿eh? ¿Qué pasa? Apunta aquí abajo. Firma aquí donde pone 34. Arnau, me debes una cerveza. Te debo una cerveza. Ayer decía tú que vas muy sobrado, que vas con el 38, con el 34 me cuesta. Ya te he dicho antes que me debes una vida. De mi apuesta y te estaba mirando, ¿eh? La primera parte de la etapa era un filtro. Cuando estaban las subidas estas de más del 10%, que es cuando yo sufro, sudo sangre, que me ha parecido así como un maestro Jedi, el fundador de la ruta, que decía eso de cuando se pone duro, dale suave, y cuando está suave, dale duro. Y ya no zasca, y subiendo, yo le digo, por favor, que se acabe pronto, que se acabe pronto. Le he dicho, oye, Dani, tú ves cogiendo comida y tal, y yo voy tirando. Entonces, lo malo ha sido que nada más salir, había un rampón otra vez, de estos muy pronunciados, y pensaba, como me pille Dani en medio de la rampa... Ahora empieza la subida dura y aquí es cuando toca hueso. Por lo menos tenemos sol, que ya era hora. Y he tenido la suerte de que no tenía nadie delante, he podido hacer varios kilómetros por un single track, que a mí, en cuanto la cosa se estrecha, la moral me sube. Llegado al primer avituallamiento y desde allí salía un sendero también muy divertido, que la verdad es que hemos hecho muy bien, a buen ritmo. Fíjate si íbamos tan sobrados que hemos parado en el siguiente pueblo, que había un pump track, y nos hemos metido. Son cosas de esas que no tenemos donde vivimos y siempre que ves uno, pues te llama la atención y al final nos hemos metido un ratito allí a dar cuatro vueltas. Nadie te sacaba de ahí, me he tenido que volver a meter. Si no llegan a ver los jueces UCI, madre mía. Venga, no, que como nos vean los de la UCI, nos meten un puro. Normal. El bonus track era una prueba para que este muchacho se licencie como imparable. Carlos, venga, que nos estamos perdiendo el tiempo. ¿Estamos grabando? No puede ser. Mira. Tío, a pantrar, tío. Esto está hecho para nosotros. Pues venga, vamos. Es como la prueba que tengo que pasar hoy en la segunda etapa para ser imparable, exactamente, ¿no? Exactamente. Pues venga, pantrack a tope. Yo voy a controlarlo desde aquí para ver si realmente es un logro completado o no. No, no, se ve que tiene flow. Después de eso, venía lo duro. Esta etapa tenía como un protagonista que era una mega subida. Y nada, pues ahí nos ponemos el mono de trabajador y ritmo y pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Subir. Pero qué subida. Hemos visto líneas enteras o procesiones de gente empujando la bicicleta. Claro, el sendero había que verlo. Y nosotros, trun, 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 trun. Yeah, please. Ah, thank you. Eso de las puertas también está guay, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué calambrazo me ha dado, hija de p! Cuando hemos llegado al avituallamiento, Gerson necesitaba comer un poquito y tal, porque ha llegado y la verdad es que ha hecho una cosa un poco rara. Hey, come on, everybody with me, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, come on. Hey, Macarena. Raro, porque a mí se me acerca el speaker y me ha dicho, ¿puedes cantar algo? Y yo le he dicho, por supuesto. ¿Qué canción te pongo? La Macarena.
Ya lo mismo metió las piernas, ¿eh? Ha sido llegar arriba del todo, encontrar este banco y decir, aquí nos quedamos. Según la organización, viene una bajada que es fliparlo en colores. Creo que no sea un truño, Lu. No, yo creo que las bajadas aquí están bien. ¡Pam! Ves una entrada, un bypass de esas que no te equivocas, ¿eh? Porque ya ves el primer peralte y dices, agárrate que nos vamos. Todo preparado con peraltes, saltos, mesetas y la verdad es que yo he disfrutado como un niño y me he pasado un poco de rosca. Yo creo que íbamos a 5 por minuto. Eso sí, es una cosa que no estoy habituado y por tanto de vez en cuando me descontrolo un poquito. Uy, que si se descontrola. Voy a soltar un poquito. ¡Guau! ¡Gracias, Tope! ¡Tantito! ¡Tantito! Bueno, lo que decía, que conocer solo vale un punto. He disfrutado como un niño pequeño. La verdad es que lo resumo así. Este bike park es brutal, brutal. Vamos a descansar. A esperar a mañana a ver si hay algo mejor. Hemos visto los imparables en carrera, pero ¿cómo son los imparables en su hábitat natural, en su guarida? Vamos, vamos a verlo. Hola. ¿Qué pasa? Estaría bien que ver un poco que se cuece en la habitación de los imparables, ¿sabes? Mira, yo estoy estudiándome la etapa de mañana. Madre. Yo estoy con Instagram. Y él está castigado, ¿no? Está haciendo bíceps. O sea, tú estás haciendo bíceps... Antebrazos. Estás haciendo antebrazos. Eso es para frenar mejor. Allá te vas a destinar. Y no, no. Tiene su embutido... No, imagínate, esto es lo que Arnau se trae, porque él duerme en saco, y se trae sus ejercicios de escalada para fortalecer dedos, y luego sus cocinitas, porque tiene... O sea, tiene más fiembreras que tener un estudiante, ¿verdad? Lo del saco, ¿nos lo podías explicar un poco? Creo tener problemas de circulación en las piernas y luego tengo muchos espasmos. Entonces, para intentar no tener esos espasmos y no despertarme, duermo dentro del saco solo las piernas para que estén más calientes y no tenga esos espasmos y pueda dormir mejor. Gerson, tú que eres un profesional, ¿te has encontrado otro caso similar a Arnau? No, la verdad que no. O sea, le funciona, ya sea bien por un efecto placebo, es decir, psicológico, que él piensa que le funciona, aunque no le está funcionando, pero psicológicamente sí le va bien. Adelante. Estáis fatal todos. Pienso que esto ha sido un grandísimo error. Vamos, vamos a Carlos. Aquí está, pues todo el equipaje ordenado según la teoría del caos, pasatiempos... Carlos, ¿qué es esto? Te llevo todo el día viéndote con ello y... Esto son hierbas secas, digamos, mezcladas con sal. Tengo el aguacate y el herbamare este, que tú le echas esto aquí y esto, vamos. ¿Esto qué es? Es crema de esta hidratante. Untas un poco el culot y te evitas roces y... Ah, es para el culot. Para el culot. Yo pensaba, yo me lo pongo directo. Y a todo esto, ¿vosotros os depiláis? ¿Quieres decir específico para la prueba? Esto va para largo, ¿eh? Cuando hablamos de base, sí, sí. Yo sí sabía el sex symbol del equipo, que evidentemente es Santi, él ha optado por la solución definitiva. Mediante el láser ha mutado en un ser superior, que es el Homus non pelus, que es que ya no vuelve a verse en su cuerpo, no se vuelve a ver un pelo nunca jamás. A partir de ahí está el Homus rusticus, y luego están los mortales que decimos, bueno, a ver, ¿esto cómo lo apañamos? Oye, ¿y tú en tu canal de YouTube, que es como un rollo así como muy de información y tal de esto, tienes algún vídeo específico? Bueno,
hay gente que me ha preguntado todo tipo de cosas y la depilación es trending topic. Pero además hay otros trending topics, como por ejemplo, personas que preguntan si la ropa interior se lleva debajo del culo. Sí, es un debate enorme. Flipo. O sea, debajo de un culot no se lleva ropa interior jamás. Eso creía yo, pero resulta que sí. Te diré más, hay calzoncillo boxer debajo del culo. No, en algunos casos. No. Sí. En la parte femenina, las chicas ciclistas, ¿qué? No, no sé, yo no soy un experto en esto. Que no. Tengo un 3% de audiencia femenina. Solo ¿3%? Solo. Me preocupa mucho lo del 3%, que lo sepas, Dani. Eso es un dato que yo no tenía antes de que entraras en Imparables. Yo creo que tenemos que hablar nosotros y sopesar un poco esto, porque claro... Tú, Gerson, que eres así entrenador, el tema del sexo durante competición... Tú me preguntas que si es bueno mantener relaciones sexuales la noche anterior a una etapa. Sí, porque durante la etapa, según la posición que quieras conseguir, es un poco más difícil. Ha coincidido que estoy aquí en medio, vosotros sois pareja, estáis hablando de unas cosas de etapa que yo igual no tengo que saber, porque esto ha empezado como una inspección. Esto ha empezado como una inspección de vuestra habitación y hemos acabado aquí haciendo unas tesis. Durante los próximos días yo propongo que vayamos resolviendo cosas que dicen, va, pues en Imparables, debajo del culot, nada. Abrimos una sección de preguntas. Bueno, ¿por qué no? Vamos resolviendo dudas. ¿Las respuestas quién las da? Vamos, yo te la doy esta noche. Bien, en el saco solo cabe uno, ¿eh? El tema es que la organización ha denominado esta etapa etapa reina. Y no es ni la más larga ni la que más desnivel tiene. Aquí hay algo que no cuadra. Que hay una bajada que tiene una parte imposible y otra parte para matarse. El día amanece mejor que las otras etapas. Yo estoy ya pensando en que solo arranquemos, me voy a quedar, pero pajarito. Bueno, sígueme el ritmo que te caliento echando el leche. 6, 5, 4, 3, 2, 1, off you go, have fun, good luck. ¡Tercera etapa! ¡Dispas, bonchons, mucha suerte, Hemos empezado muy rápido. Llevamos 15 kilómetros, 30 minutos, o sea que a 30 de media. Hostia, ¿dónde va esta gente? Si tenemos un etapón, etapa reina, 80 kilómetros, con 2000 y pico de nivel, y están aquí apretados en el llano. Esto no tiene sentido. Cuidado, porque tenemos que tener una muy buena rueda para poder hacer todo este llano sin tener que desgastarnos, que bien luego viene una subida potente. Club africano delante mío, 1,95 m, por lo menos 150 kilos de peso. Muslos de rinoceronte. Dicho Carlos, enganchémonos aquí. Va a ser una máquina, una locomotora en el llano. En menos de 40 minutos habíamos hecho los 20 kilómetros y estamos ya enchufados. Y entonces parece que todo va bien y vamos enchufados al principio de grupo y que cuando empiece la bajada, pues es muy posible que pillemos al siguiente grupo. Ya estaba como, ¿sabes? Como augurando un triunfo. Bueno, me acaba de avisar un compañero que llevo la rueda atrás totalmente desinflada. Y en esa primera subida de asfalto, toda la gente que habíamos dejado atrás en el pelotón en el llano ha hecho ¡vum! Y han subido como el Tour de Francia. La delicia de cualquier ciclista. Por un bosque precioso. Bum, 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 pam, pim, pam, que tú, curva arriba, abajo. Llegamos a cruzar un río por un puente y yo lo he visto, claro, digo, ese puente amenaza. Y Arnau ha entrado torcido y ha hecho ¡bum! ¿Está bien, Arnau? Aún así, no decae el ánimo. Subimos, vemos que es un puerto más o menos factible, que ahí Carlos se maneja bien y hemos ido haciendo pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y como no nos conocemos mucho y todavía me da vergüenza acomodarme, dentro de mis límites, pues lo doy todo y bien. Luego ha venido como con un segmento que era un single track, que ahí nosotros fluimos muy bien hasta que hemos encontrado un tapón, ¿no? Te lo has pillado Zeta como en el Mario Bros. Arnau, tirando de clase, que parece contador. Hemos ya cogido una carretera de asfalto que nos llevaba al collado de Albula, que era el punto más alto de hoy. Y hemos tenido unas vistas impresionantes que el otro día pues, no tuvimos porque estaba mucho más nublado, ¿no? La
la última parte de la subida aquí al collado, que está a 2.300, con rampas de infarto, los bikers se bajaban. Yo me he hecho el valiente, he ido gastando cartuchos, como me gusta a mí, y algún tramito sí que lo he sacado. Ahora vamos a la bajada larga. Vamos a ver si cogemos al grupo B. A disfrutar, ¿no? Sí. 30 kilómetros de descenso. Bueno, empezamos la bajada larga. Una bajada impresionante, muy rocosa, ¿verdad? Propicia para romper neumáticos, rajar cubiertas. Lo que ha sido muy interesante ha sido cómo ha empezado Carlos el descenso. Aquí empiezan los 30 kilómetros de bajada. Se ha puesto delante mío, lo he visto muy decidido, y bueno, mira tú, no pasa nada. Ahí lo he disfrutado. Tenía que dejar ir los frenos porque no lo pillaba. La verdad es que bajábamos mejor nosotros que la gran mayoría de equipos que nos íbamos encontrando. Pero claro, en cuanto vemos un poco de taponera, aunque yo vaya adelante, dice Arnau, déjame a mí. Se pone ahí detrás de la gente, left, right, right, left. To the right, ahí vamos, to the right. No, no, muy educado. El caso es que le he seguido, cuando nos hemos ventilado a todos los que teníamos ahí, pues me la he pegado. Fliparme. ¿Qué te caes cuando no estoy yo detrás? Bajando unas raíces y tal, que era un punto un poco complicado, enseguida he visto, le digo, la rueda de atrás, esto no está bien. Hemos cambiado bus, hemos quitado la cubierta que nos ha costado un montón, finalmente hemos conseguido hacer un apaño. El colega Richard de UK nos ha dado una bombona para salvarnos el culo. Por segunda vez ha pasado todo el mundo, media hora, los últimos y para abajo. Nos han pasado un equipo de suizos muy, muy rápido. Que nos hayan pasado así de rápido te ha marcado. Fíjate que ahí ya íbamos con los del grupo B y ya me has dicho tú, hostias, ya se nota rodar con el B. Está siendo duro. Esto no nos perdonan. Van apretándonos las tuercas. Ya psicológicamente estás fuera de la carrera, estás hundido, estás en la miseria. Físicamente estamos bien, pero hay mucha desmotivación. Entonces viene una zona rompedora, con escalones, impracticable. De hecho, la propia organización ponía carteles en plan, aquí solo se anda. Si hubiera sido un descenso, por muy técnico que fuera, hombre, nos hubiéramos entrado otra vez en carrera, hubiéramos empezado a pasar gente y coge ritmo. He visto venir lo que pasaría a final de etapa. Porque estaban los suizos delante, que los veíamos a 200 metros. Y digo, buah, este vas a ver, cuando pueda me va a abrir gas. ¡Viva! Y efectivamente, hemos cogido a estos los suizos otra vez. El castigo de la primera parte de la etapa, pues lo estamos pagando ahora. Pedaleo más lento, pero pedaleo. Y nada, pues hemos llegado al bike park. Esta etapa acaba en el Bike Park, donde el año pasado se celebró el Campeonato del Mundo de Mountain Bike y Schurter se proclamó campeón del mundo ante su público por séptima vez. Qué guapo esto de estar en un circuito de Copa del Mundo, ¿eh? Qué guapo. Y cuando tú te ves por ahí, dices, qué lento soy, de verdad. De repente aparece el campamento, el arco de meta, muy bonito, muy verdoso. Ha sido increíble, primero por el ritmo que hemos llevado, por lo bonita que era la etapa, por lo bien que lo hemos pasado en bici, de lo emocionado que he llegado, piel de gallina. No, pero al final hemos llegado, hemos dicho, oye, no hay nada que perder. Nos hemos rehecho. Tija telescópica para abajo, que qué maravilla la tija telescópica. Sillín abajo y boom, para abajo. Muy chulo, un final de etapa precioso.
toda una experiencia, sí. Tercera etapa de la Suiza épica acabada y no todo el mundo puede decir eso. Sí, hay mucho descarte por ahí ya. Cuidado, que la de mañana es la más corta de todas, pero huele a emboscada negra. Bueno, pues mañana más. ¿Qué vamos a hacer? Dani se ha querido animarme la mañana y ha empezado la etapa de una manera pues distinta, muy distinta, demasiado distinta incluso, diría. Bueno, a ver, el objetivo era decir, vamos a quitarnos presión de encima, vamos a tomárnoslo con relax. Digo, bueno, pues vamos a presentarnos allí en el paddock con un albornoz. Yo no tenía nada claro que los de la UCI me dejasen pasar con este nuevo atuendo. Es que no sabían ni qué decir ni dónde mirar, porque en la vida se les ha presentado a nadie con un albornoz normalizando el asunto como si fuera una cosa cotidiana. Sí, sí, bueno, yo voy por ahí como voy por dentro de mi casa, no hay problema. También te digo que te queda bastante bien. Ah, vale, muchas gracias. Acabamos de empezar a subir el primer puerto largo. Nos hemos reventado un poco en la salida y ahora estamos intentando recuperar un poco. Cuando hemos terminado la subida, había un lago precioso y hemos iniciado la bajada con un bike park. Ha sido como el bike park pequeño antes del bike park grande. Ahora ya parece que el peralte es mucho mayores. Hemos dejado los frenos y de ahí, a disfrutar. Yo los he dejado demasiado y he hecho lo que tú llamas una salvada. ¿Estás ahí un rato delante? Estoy quedando con las ganas. Y justo cuando estábamos casi saliendo del bike park, así de reojo he visto el típico chaleco de los ayudantes de organización y al mirar, he empezado a salirme de la trazada y había una barandilla, bueno, barandilla, ¿no? Una barandilla con troncos así de grandes. Apoyado el codo en la madera y he podido salvar la caída. ¡Salvada! Bueno, no hemos tocado suelo. No hemos tocado suelo. Os digo una cosa, llevo ya 15 kilómetros de testeo con esta nueva equipación y os puedo asegurar que con albornoz se sube exactamente igual y se baja exactamente igual de mal que si no lo llevas. Hemos llegado a un avituallamiento previo a la bajada y ahí hemos tenido a bien, pues, dejar la historia. Yo creo que ya has hecho un recital mostrando clase, pero ahora viene un descenso de los que... Hay que ponerse serio ya. Sí, el testeo está hecho ya del producto. Si me permites, yo... Ah, sí, por supuesto, mi mayordomo. Se quita el albornoz y aquí el iluminado se encuentra con un grupo de downhill que entraban en la parte dura, dura de verdad del bike park, que es algo donde la carrera no entra. Carlos, te acabo de liar, vamos a bajar detrás de los endureros. Y a Carlos no le he dejado ni pensarlo, él estaba ya intentando... No, no, es que no tenía ni pies ni cabeza, no. Pensaba que era una broma, la verdad. ¡Hasta luego, Rodrigo! Posible seguir tus bestias, ¿eh? ¡Epa! Era un despropósito y una imprudencia brutal. Y ahora nos están liando para meternos en una roja. Veníamos de una azul, nos vamos a meter en línea roja. ¿Seremos capaces de seguirlos? Venga, va. ¿Quién nos iba a decir que vamos a acabar aquí? Hemos empezado a bajar y aquello era una otra dimensión. A ver, una cosa es que haya unos bumps o unas mesetas y otra cosa es una pista roja para descenders donde o saltas o te matas. Ojo que se pone peligroso, ¿eh? A ver, o sea, al loro con el cortado, ¿eh? ¿Sabes la altura de Carlos? Cuidado que vienen, ¿eh? Cuidado que vienen. Ha habido dos rampas seguidas que nos han hecho coger velocidad y este se ha pegado un galletón. Esto es lo que pasa cuando te conoces el terreno. Pero es que era por abajo, Dani. Espera, que te ayudo. Estoy cayendo en mi propia trampa. Qué bueno, tú. Pero todo esto, o sea, la carrera iba por otro lado. Y nosotros, mientras todo el mundo hacía la carrera, nosotros estamos haciendo nuestro circuito extremo de bike park. Seguíamos con las rampas. A rampas me refiero a pendientes muy duras
y más largas de lo que yo deseaba, la verdad. Aquí podéis ver lo que vemos nosotros y que ahora ya con el dolor de piernas que llevamos empieza psicológicamente a doler verlo. Durante la subida iba pensando y dándole vueltas a la cabeza mientras adelantábamos suizos y digo... El tema del día hoy es fondue a los suizos. Letras en mayúsculas. Sí. Cada vez que veía una pareja de suizos me encendía. Digo, vamos, Arnau, que esto sí hay que fundirlo. ¿Has visto a los suizos? Fondue a los suizos. No sé qué ha pasado aquí con los suizos, pero... Que conste que no tengo nada con los suizos. A mí me caen bien, son gente agradable. ¿Tú cómo ves a Carlos? No está fallando de momento, ¿eh? Fíjate. Se llama Aurora, ¿no? Aurora. Aurora, dale ánimos a Carlos. Finalmente entrábamos en un bosque muy angosto, muy, muy cerrado, muy bonito. Hemos continuado la etapa, que habían otros subidones muy importantes, pero ya, claro, todo parecía fácil. Yo creo que hoy ha sido un día que le hemos sacado rendimiento al cuerpo, a las piernas y hemos llegado reventados. Tengo la sensación de haberlo dado todo. Estamos contentos, vamos a esperar a la clasificación y a ver qué tal. A ver el cajoncito B. Hoy ha sido el moto de Stages. El hashtag del día ha sido fondue a los suizos. Welcome back, and it's Carlos and Daniel. Muy bien, sí. Muy bien. Nos hemos quitado el mal rollo de ayer. Tú puedes estar haciendo un sendero de bajada de vértigo, pero está abierto, o sea, tú ves los valles. Es una cosa que no es muy satisfactoria. Estupendo, oye. A no ser que te metas en un bike park, en una línea de color rojo, y entonces no ves absolutamente nada. Este está loco, pero es un tipo de loco peligroso. Ahí. Grande. Bueno, estamos en el campamento base, cuarta etapa. Y ya que salieron el otro día unos temitas, vamos a preguntarles a los participantes a ver qué opinan al respecto. Hi, hello. My name is Gerson from Spain. What about you? Hello, I'm Tony. Tony, nice to meet you guys. ¿Cómo? Adrián Noguera. Adrián Noguera. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la ruta? Signa. Emmy. Where are you from? We are from Belgium. Nice to meet you, my name is Gerson. Chicos, unas preguntas. ¿Vosotros lleváis ropa interior debajo del culot? Mi loco. No. Do you? No. Never? Never. Yeah, no. Never. Can't snuck. With the culot? No. Never. Never. Yes. No. Also? No. Only us. ¿Por qué? Pero las rapaduras, tío. Las rapaduras. ¿Ponéis crema? Sí. Always. Every ride. ¿Y eres de untarla en la badana o en el culete directamente? En el culete directamente. En todos los lados. Que patine bien. Que patine bien. ¿Viste tu shaman? Nein. Okay. Que si quiero mirar. Yeah, the cream. Yeah? The Belgian cream. Flemish cream. Tema de depilación. Hasta arriba. Im Moment bin ich ganz, ganz gut rasiert. Real baby. Creo que está entendido, ¿no? A ver, marca hasta donde te rasuras. Lo típico hasta aquí y aquello ya dejamos a Amazona. Amazona no, pero tampoco como cuando naciste. A little bit. You want to see? No, no right now. ¿Qué opinas sobre el sexo en carrera? ¿Sexo en carrera? ¿Hacia esta altitud? When you sit on a bike for 5 hours every day, sex is not in the picture. I think it's okay. It's always okay. It's always okay. Good. No sex during the race. Well, when we come on a Swiss Epic, I come with him, so better to know. It's always nice. It's always nice. Yeah, yeah. In your mind. So in the mind, yes. Okay. Have fun. Have luck. Thank you very much. Have fun, eh? Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchas gracias a ti, hombre. Derribando tabús en imparables. Hoy hemos llegado muy pronto a la salida. Demasiado, ¿no? Mi primera impresión es nos estamos equivocando, algo no lo hemos entendido bien.
estábamos nosotros solos, con un frío de Dios. Que nos hemos equivocado. En 7 años nunca hemos llegado los primeros a una salida. Una sensación muy rara e inquietante. A la que yo estoy acostumbrado, porque claro, siempre llego pronto para calentar y todo eso. ¿En serio? Yo lo veo perfecto. Esto es lo que debería ser, ¿no? ¿Pero para qué? Para calentar, movilidad articular, estiramientos. Arnau y yo estábamos con la cabeza que nos explotaba. Five of our Swissepic Graubünden. Here we are, the grand finale from Lendereide to Davos, 64 kilometers. 600 riders representing 300 teams. Adieu, au revoir, auf Wiedersehen to Lenzerheide. And we go to Davos. 3, 2, 1, good luck! Poco a poco hemos ido cogiendo gente del grupo B y sobre todo suizos. Nos hemos vuelto a poner el chip en la cabeza, pero con un poquito más de moderación que ayer. Hoy hemos salido y lo teníamos súper claro. Hoy era un día de cumplir con nuestra obligación, darlo todo, ya no había que reservar nada. Yo estoy súper contento cómo hemos arrancado la carrera, ¿sí o no? De hecho, yo creo que es el día que has subido más rápido y no te has dejado absolutamente nada por ciclar. Sobre el papel, la etapa pintaba como todo bajada hasta el kilómetro 30 y luego progresivamente subida, una subida grande al final, con ya bajada directa a Davos y entre medias un repechito. No me acordaba ya. Además, es que me has dicho, mira para arriba, Gerson. Y es lo típico, que miras para arriba, pero tienes que seguir mirando un poco más hacia arriba y empiezas a ver zetas. Y cuando piensas que es ahí, miras un poco más arriba y ves ciclistas. Y dices, ostras, agárrate los nachos, que tenemos que subir hasta aquí. La Fondi de suizos, pues bueno. Bueno, pues bajaba por una pista muy rápido y de pronto uno de los cámaras nos ha avisado de reducir velocidad, que hay un accidente, que alguien se ha hecho daño y tal. ¡Slow down! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Slow down, stop! Se ha pegado una hostia, tú. Una hostia, está en el suelo. Hemos ido reduciendo y sí, sí, está ahí tendido en el suelo, totalmente inmóvil, una situación muy, muy alarmante y bueno, la verdad es que a partir de ahí hemos ido con más cuidadito, la verdad. Aquí nos tenéis en el porteo obligatorio. Es un puente, pasa el tren al lado, como podéis ver. Impresionante. Bueno, hemos subido bien, ¿no? Como siempre, ir pasando a gente y recuperando posiciones. Yo no es que fuera con el gancho, pero sí que iba, digamos, a una situación de crisis sostenible. Me he jodido en todas las etapas. Lo que ocurre es que vamos adelantando constantemente gente y al menos eso te retroalimenta positivamente la cabeza. A partir de ahí hemos enganchado con un sector cortito de asfalto, que era en bajada. Asfalto, bajada, pues soltar frenos y avanzar al máximo. Todo esto era estupendo. Hasta que hemos decidido cagarla, literalmente, una vez más. Yo pensaba que estaba cambiando el chaleco o algo no, así. No, tenía que evacuar líquidos. Pues él estaba en su proceso de evacuación articular y todo esto. Y yo pensaba, digo, bueno, empieza a bajar y él llegará enseguida. Y de pronto digo, estoy avanzando mucho y estoy muy solo. Llegó un cruce y ningún símbolo de la carrera, ninguna flechita, ninguna banderita. Ahora creo que me he perdido. He dejado de ver señales, así que voy a volver a subir. Y yo, venga a correr. Maldito el momento en el que me he parado a evacuar líquidos justo antes de la bajada larga. Me he empezado incluso a encontrar mal, el estómago como que se me ha girado. ¡Oh! Y kilómetro 18, y 20, y 25. Ahí está el desvío. Me enganches. Volvemos a estar en ruta.
la hipoxia y esa hipoglucemia y empiezan a hacer estragos en nuestra parla, en nuestra habla. Subidas interminables hasta que hemos llegado al último avituallamiento y allí pues nos tenían otra encerrona de cantar, de bailar, la performance. Todos los días sale el sol, Chivirón. Todos los días sale el sol. Al final estábamos con los demás que bici, los tres chicos que estaban ahí reparando bicis, los cinco ahí bailando como locos, ¿no? Y a mí me ha sorprendido ver a Arnau, que le tenía por un tipo tímido, dándolo todo. Ahí hemos llegado aquí reventados, pero es que con la música se puede hacer cualquier cosa. A todo esto, además de haberme perdido, resulta que entrando en una pista veo que la rueda va muy floja, me paro y estaba pinchado. Wow. Suerte que aquí mi amigo me está ayudando porque la cosa se estaba complicando exactamente igual que el tercer día. Mira que íbamos bien. Me está salvando la vida. Este hemos reparado en un momento y ¡pam! Y es súper bien. Thank you so much. Have a nice day. Ya nos hemos reunido y eso ha sido un encuentro tan bonito. Pero, ¿qué te ha pasado? Digo, mira, tú te encontrarás mal, pero yo te veo muy bien. Para que veas que ni el desánimo ni nada puede con nosotros. ¿Qué pasa? Démosle vidilla. Ya verás tú, al final, quién va a estar allí. Pero voy a subir a la bici. Y luego ha llegado a la bajada ya final, un tramo de sendero bastante técnico, con bastantes raíces. Y allí pues, nos hemos tirado bastante rápido hacia abajo y hemos empezado a pasar a los suizos que nos habían pasado en el avituallamiento. Íbamos por ahí como flechas. ¿Qué pasa? Okay, thank you. Así esta meta, hemos llegado fuertes, con ganas. Epic. Hecha y disfrutada. Imparable, imparable. La mejor carrera que he hecho en mi vida. Y posiblemente de las mejores que haga. Hemos rehecho, hemos cogido esa subida de 20 kilómetros que teníamos por delante. Pim, pam, pim, pam. Y nosotros sin bajar, David, sin bajar. Pim, 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 pim. No, me ha encantado. No era yo. Cuando nos hemos dado cuenta, sí. Estábamos arriba. Y entonces empezaba la bajada. Realmente salimos empachados de lo que nos gusta, pero empachados. Finalmente hemos llegado al parque y entonces ya es, bueno, pues la entrada a los Campos Elíseos. Y encima, que son nuestros propios compañeros que nos ponen las medallas finishers. Eso ya no tiene precio. Eso no tiene precio. Save my life. Gracias. You got 10% of this. Yo me quedo con eso. Aquí. Sí, ya estábamos como flipando por la llegada, el recibimiento de Gerson y de Arnau, haber acabado la Swiss Epic, porque resulta que la organización nos ha reconocido con un, por otro lado, merecido premio, mención especial. Ladies and gentlemen, we have unanimously decided that the spirit of the Swiss Epic goes to these four riders. They call themselves the Imparables, the Unstoppables. At every service station, they stop to sing. Los cuatro. Los cuatro imparables.
Mira, piel de gallina. Sí, sí. Pero... muy heavy. Porque tenían varios vídeos míos de haciendo performance en los avituallamientos, entonces hemos subido todos. El regalo era un maillot del campeón del mundo. Para ¿y quién entrar. Te lo ha dado? Thomas Fischler. Y de pronto dice el speaker, van a en cantar y a bailar en el podio. Y nos han puesto la Macarena. Así que no nos quedaba otra que bailarla. Let's do it, come on. Show us, show us. Ha sido un momento muy emocionante, muy bonito. Y que la verdad que cuadra mucho con el espíritu de Imparables, que nosotros lo que venimos aquí es a pasarlo bien e intentar transmitir eso, que en el fondo los amateurs lo que hacemos es vivir aventuras y hacer viajes con una bicicleta a cuestas, pero que el objetivo es eso, pues llevarnos un montón de amigos y un montón de buenos recuerdos. Cuesta mucho encontrar un compañero con el que te lleves bien a nivel personal y anímico, e incluso físico y técnico. Y la verdad es que creo que el dúo que hemos hecho aquí en la Swiss Epic ha sido de los mejores que he hecho yo en carrera, sin conocer a la persona. Ha sido un placer correr contigo. Después de haber visto Imparables como usuario de YouTube desde fuera, pues poder vivirlo desde dentro ha sido toda una experiencia en una carrera como esta en Suiza. Espero haber cumplido también vuestras expectativas para que a lo mejor me llaméis para la próxima. Eso sí, si puede ser, que no sea con Carlos. A ver si me podéis buscar a alguien que sea un poquito más rapidito. Ok, grabando. Que lo haga el que me duele el brazo. Oh. Hey, a ver, a ver, a ver. No me ha dejado nada por mojar, ¿no? La cosa está muy mala. No te ha quedado claro. Repito, ¿eh? Repito de nuevo. Si quieres, te dejo los apuntes y... Hacemos... Como veo que a lo mejor nos rompemos un hueso, te traigo un poco de hueso de recambio. Soy el domador de moscas. ¡Ataca! Pero a mí no, hombre. Hijo de... Me digo que es un marrón a mí. Hostia.